Hablaban de el PRO y Juntos Somos René, y la foto de Alberto de Tinelli, el político con mayor y mejor imagen de la provincia, con la del presidente de la nación, que bueno, todos sabemos, el resultado eleccionario del 2015 no tiene la misma popularidad o el mismo índice de aceptación de la gente que el gobernador. Lo explicó claramente Carlitos, o sea, Juntos Somos René es una cosa, y el PRO, Cambiemos o el partido es otra totalmente distinta. Y lo que hay que saber diferenciar, y en esto tenemos un gobernador que así como va a Río Chico y se sienta a tomar un mate con un vecino, de la misma manera se sienta en la Casa Rosada con el presidente de la nación, o se sentó en el palacio, no sé cómo se llama, el Prado, no, en el Palacio del Prado, en España, en el palacio con el rey de España. Hay que saber diferenciar la relación institucional que un gobernador tiene que tener con el presidente de la nación, que entiendo que deberían ser los 24 gobernadores con el presidente de la nación, una relación institucional, como la deberían tener los 39 intendentes de la provincia para con el gobernador, que la gran mayoría la tiene, de respeto, de discutir las cuestiones que creen que el gobierno nacional en Río Negro no nos favorece, y de aplaudir o acompañar las cuestiones que el gobierno nacional, las medidas que tome, que le hagan bien a la provincia. No nos comamos el verso, ni caigamos en el chiste fácil o en la trampa fácil de querer juntar al político con mejor imagen de todos en la provincia de Río Negro, que es Alberto de Tinelli, con el presidente de la nación desde lo político partidario, porque esto no es así. No es así ni a nivel gobernador, ni, como lo dijo Carlito, a nivel alianza partidaria. Juntos Somos Río Negro nació como una fuerza genuina, netamente provincial, en el que lo único que guía el accionar del partido y en este caso del gobierno es la defensa de los intereses de los rionegrinos. Los rionegrinos somos todos, los jacobacinos, los riomenses, los mojenses, los bariloches, ni más ni menos que eso. Y en Jacobací tiene que, Juntos Somos Jacobací, tiene que primar la misma idiosincrasia. Que a ningún desprevenido quieran confundir con una similitud entre nuestro gobernador y Aguimao, con nuestro partido, con otro. Juntos Somos Río Negro es verde, negro y blanco. No hay ningún otro color y ni hay ninguna otra fuerza política en el medio. Yo, en lo personal, creo que los que hacen esos folletos, o algunos propios dirigentes políticos que tiran al aire posible alianza, son más ellos queriéndose acercar a Juntos Somos Río Negro que otra cosa. La fortaleza nuestra creo que radica en eso, en la identidad con la provincia, con los rionegrinos, y lo quería aclarar porque tanto los chicos como Sandra me hicieron un poco la campaña sucia, porque en esto no, uno se hace cargo de lo que es, pero no nos vamos a hacer cargo ni vamos a aceptar lo que no es. Juntos Somos Río Negro no tiene alianza ni con ninguna fuerza política, y la relación del gobernador para con todos los intendentes, incluido el de Jacobací, que yo recuerdo, y para con el presidente de la nación, es de respeto institucional, como tiene que ser entre intendentes, gobernadores y presidente de la nación. Que por la forma de ser de nuestro gobernador, de los ministros, de los que visitan los despachos nacionales, tenemos buena recepción a la hora de presentar los proyectos en el gobierno nacional, es una cosa. La política partidaria corre totalmente por otro carril, y bueno, creo que la diferencia en la forma de pensar son claras y conocidas.